Bienvenidos a Caliente Center, soy Mariana Velázquez, muy contenta de que me acompañen este viernes para cerrar la semana. Y pues bueno, tenemos mucha información, mucha actividad, porque este fin de semana se disputa la jornada 8 del fútbol mexicano. Hay partidos bastante interesantes, arrancando obviamente con el que se lleva todos los reflectores, que es América en contra de Cruz Azul. Mañana en el Estadio Azteca, justamente pues en este partido donde Cruz Azul llega como líder del torneo y América llega en condiciones un poco distintas, ya que solamente suma una victoria en 5 partidos. Las Águilas vienen de empatar 2-2 contra Mazatlán, mientras que la Máquina sumó su 6ta victoria consecutiva en contra de León a media semana. Cruz Azul suma 19 puntos, son 6 partidos ganados, 1 empatado y solamente 1 perdido. Y Juan Carlos Ibarrarán nos tiene justamente todos los detalles previo a este gran partido que se llevará a cabo el día de mañana. Así que voy contigo, Chato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Amigos de Caliente Center, les mando un fuerte abrazo desde las instalaciones de las Águilas del América. El día de hoy, André Jardine les dio la mañana a los jugadores para que descansaran, ya que, bueno, por todo el trajín que traen de partidos y de viajes, tenían que descansar. Hoy entrenarán por la tarde el tema táctico para ver cuáles serán los jugadores que salgan a este clásico joven ante la Máquina Celeste de Cruz Azul. Lo que les puedo adelantar es que habrá 2 cambios en la defensa. Ramón Juárez saldrá del 11 titular para darle paso a Cáceres y por la lateral saldrá Israel Reyes y entrará Kevin Álvarez, que ya está al 100. Esos son los únicos 2 cambios que hará André Jardine para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul. En el tema de Henry Martin, de que todavía no ha renovado y podría irse gratis en el próximo mercado, ojo que ahí, platicando con gente de la América y con la gente que lo representa, están negociando, están llegando a un acuerdo para que Henry se quede en las Águilas del América. Partidazo el día de mañana en el Estadio Azteca, sí, América ante Cruz Azul en el llamado Clásico Joven. Muchos ponen de favorito a la Máquina por lo bien que ha trabajado Anselmi y por los últimos resultados de las Águilas del América, pero ojo, Mariana, que este es un clásico y los clásicos se juegan deportivamente hablando a muerte. Hasta aquí mi reporte, te mando un fuerte abrazo, Mariana. Recuerden, vivan con mucha, mucha alegría. Bueno, vamos a ver los últimos resultados entre América y Cruz Azul, porque de los últimos 4 partidos, bueno, pues el América ha ganado 3 y solamente un empate. A Cruz Azul se le ha dificultado el conjunto de las Águilas en los últimos años. Y vamos a cambiar de tema porque también hay otro gran partido. Pumas se prepara de visita en contra de Chivas. El equipo de Gustavo Lema ha venido de menos a más y ya se sitúa en la posición número 3 de la tabla general, únicamente con un partido perdido en todo lo que va del Clausura 2024. Por otro lado, el Guadalajara quiere retomar el camino después de empatar 2-2 contra Mazatlán en los últimos minutitos y vienen de perder en contra de Necaxa 1-0. Así que vamos a ir con Fabricio, que justamente está en cantera, para que nos platique un poquito más acerca de este partido donde, bueno, pues Pumas ya se encuentra en Guadalajara. ¿Cómo estás, Fabricio? Mariana, buenas tardes a ti y a toda la gente de Caliente Center desde las instalaciones de cantera, en donde hoy los Pumas sostuvieron su último entrenamiento previo al partido de la jornada 8 frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En conferencia de prensa habló Guillermo Martínez. Escuchemos sus palabras. Siempre hay un sentimiento especial el enfrentar a Chivas, porque también sabemos lo que representa a nivel nacional. Va a ser un partido muy, muy atractivo en lo personal, un partido que pienso disfrutarlo, que pienso estar tranquilo en hacer bien las cosas. Si bien tuve un pasado ahí, creo que ahorita mi presente es mucho mejor. Y a veces también es ese toquecito de suerte y sobre todo el hecho de poder cortar esa racha que tú estás diciendo. Porque la verdad es que Pumas es un equipo grande que tenemos que demostrar resultados tanto dentro como fuera. Yo, como lo dije a mi llegada, a mí no me obsesionaba y sigo diciéndolo, no me obsesiona un título de goleo, no me obsesiona ser el mayor anotador, porque realmente ahorita lo que vengo a hacer es campeonar con Pumas, que creo que yo cambiaría todo lo que se pudiera dar por eso.
Ahí lo que dijo el camiseta número 9 de Universidad Nacional sobre enfrentar a su ex equipo, también sobre esta complicación que tienen los Pumas de ganar de visita. En estos momentos ya los universitarios se encuentran en el aeropuerto capitalino para tomar su viaje rumbo a la ciudad de Guadalajara. No forman parte de esta convocatoria ni los ya conocidos Rogelio Funes Mori, José Luis Caicedo, por supuesto tampoco Lisandro Magallán, quien en este caso pues vio la quinta tarjeta de amonestación el partido pasado frente a Santos Laguna, y se suman a estas bajas la de Jesús Molina y Robert Ergas, quien hoy no estuvo presente en el entrenamiento. Así la información de estos Pumas, yo regreso contigo. Gracias a Fabricio por la información, y aquí revisamos los últimos encuentros entre Pumas y Chivas. La última vez que se enfrentaron en la apertura 2023 ganó Pumas, uno antes ganó Chivas, uno antes Pumas y otro antes Chivas. Así que las cosas están bastante parejas de este lado. Y bueno, vamos a ir ahora con el Burro y con Miguel Celada, que estuvo justamente el día de hoy aquí en Caliente TV en Desencajados. Los saludo con mucho gusto y preguntarles, ¿importa cómo llegan los dos equipos teniendo en cuenta que es un clásico o es un partido completamente diferente? Gracias, mi querida Marianita, muchas gracias. Aquí con Héctor Miguel Celada, efectivamente. Y pues te conoce y te conoce Marianita, bien, querida. Marianita. Compañeros, compañeros de trabajo. Viste lo que nos preguntó, que es importante en qué nivel vengan jugando los equipos para jugar un clásico como el día de mañana de Cruz Azul contra América. Es fundamental, tiene mucho que ver, afecta si el América empató cuando después de que iba perdiendo con el Mazatlán. ¿Es importante llegar a un clásico bien o tiene aquí la ventaja el Cruz Azul que viene jugando bien y ganando? Ok, los clásicos son diferentes. Son clásicos y hay que tomarlo como tal, es semana diferente, semana, aunque los futbolistas como profesionales que somos, se supone que todos los partidos son iguales. Por eso, pero ya olvidaste sí, lo de Mazatlán. Evidentemente sí, todos los partidos son iguales, pero los clásicos tienen ese toque especial. Es una adrenalina, entonces, es una adrenalina también. Claro, se esperan, los clásicos esperan para jugar, los jugadores quieren jugar los clásicos, todos los partidos, pero los clásicos tienen algo especial. Es diferente porque ahí a veces no importa cómo lleguen. O sea, sí importan, ahora sí que teóricamente, ¿no? Que sí, que Cruz Azul en este momento viene jugando muy bien, va de líder general y América viene de estar con Mazatlán, tal, pero América es el campeón. Entonces, a la hora de la hora, todo se olvida ahí. Todo se olvida. En la cancha es a ganar, a muerte, no importa porque si vas. Porque si no, yo te diría también que lo que ha habido muy puntualmente con Cruz Azul, cada vez que ven la camiseta de la América, se asusta. Yo estoy de acuerdo con vos. ¡La neta! Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque me lo dijo Josgar Gutiérrez. Sí, sí. Le dije, a mí no, Burro. No te voy a decir nombres, pero había jugadores que veían la camiseta amarilla y sí le temblaban las patitas. No sé si en realidad, pero que algo tiene que ver, sí tiene que ver. Acuérdate, sí tiene siete, que... hace poco un 7-0. Sí, sí, por supuesto que me acuerdo. Es el último minuto del campeonato. Por supuesto que me acuerdo. Entonces, sí tiene que ver, tiene algo que ver. De repente nosotros lo decimos en broma, le asusta la camiseta, pero si vamos a la historia yo creo que hay algo de eso. Tendrá que ver que no va a jugar Dita, este jugador colombiano central. Acuérdate que 3 goles había recibido el Cruz Azul y ahorita 2 más que le metió el equipo de León. Ya tiene 5 igual que el América. Anselmi nunca ha jugado contra el América. Yo creo que ni sabe quién es. Bueno, frente a frente. Sí sabe. Es un entrenador que viene, era periodista. Tiene 2 torneos de entrenador o 3. Pero es meritorio lo que hizo él en Ecuador. Él llegó a la final. Él ganó la Copa Sudamericana contra un equipo brasileño hace 2 años. Por eso, entonces, ¿tú crees que sea un partido? Yo creo que es un técnico preparado él. ¿El partido del morbo podría ser un partido que va a estar bueno? No, que va a estar bueno, desde luego que sí. Hombre por hombre, ¿quién es mejor? Todas las herramientas están preparadas para que sea un gran clásico. El morbo, el Cruz Azul primer lugar, el América... Bueno, que viene no tan bien, que viene la campeonitis. Pero el América viene no tan bien, pero cuando ve la camiseta azul y la roja y blanca, esas se transforman. Oye, para terminar, dime una cosa y mandar de regreso con Marianita, dime algo. Pronóstico, a ver, ¿podrías atreverte a decir? Yo creo que sí, América puede ganar. Independientemente de que llega
tal. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la campeonitis, no hicieron pretemporada. El América tiene un plantel impresionante, tiene un gran plantel. ¿Podrías atreverte a decir un sí, gole, sí, yo creo que ganamos 2-0. ¿2-0? Sí, 2-0. Ah, bueno, pues ahí 2-0 está América. Una 2-0. Voz autorizada. A veces no me animo a dar pronóstico de resultados. Autorizada esta voz para poder hablar del clásico joven que le llaman el clásico América contra Cruz Azul el próximo, ya el día de mañana. Regresamos contigo, mi querida Mariana. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tema de Pumas en contra de Chivas y les quiero preguntar, para ustedes, ¿quién llega mejor a este partido que también va a estar bravísimo? Ay, Marianita, ya sé, como quieres rating, ¿no? Aquí con el arquero Celada y con tu servidor, no lo sueltas. ¿Qué esperas tú entonces del partido del equipo de Chivas contra Pumas el día de mañana? ¿Quién llega mejor para ti? Son dos equipos con nuevos entrenadores que creo que están haciendo un buen trabajo. Lema está siguiendo la línea del Turco y Gago creo que le ha impuesto, inculcado, independientemente de la disciplina, que es un tipo... ¿Es un cuate disciplinado, Gago? Una disciplina importante en todos los aspectos, no solo en el aspecto fuera de la cancha o tal, sino disciplina deportiva, me refiero en los partidos. Entonces, es interesante, Pumas creo que ha aprovechado el seguimiento. Por eso, ¿tiene buena escuela de Mohamed este... Sí, claro, toda la vida su brazo derecho, Lema. Sí, sí. Yo creo que tiene la escuela, está trabajando bien, se reforzó bastante bien. Y bueno, Chivas... ¿Quién llega mejor? Yo creo que Pumas. ¿Pumas? Pero sí, nunca le ha ganado creo que Chivas creo, en el Jalisco. Sí, bueno, ahora en el Akron. Me estás preguntando quién llega mejor. Yo okay. Te digo que Pumas. Ahora, no sé de estadística, no me acordaba. ¿Y el resultado? Siempre, ¿nos vale madre? ¿A un americanista sí, nos no vale importa, madre? No importa, siempre la localidad... llega a tener una cierta ventaja, pesa un poco. Entonces, ese puede ser la desventaja que tenga Pumas contra Chivas. Pero no se preocupen, mi Marianita, porque no lo vamos a ver. Nosotros vamos a esperar de América contra Cruz Azul. Y posiblemente hasta lo invite a mi amigo Héctor Miguel. Vamos a ver, me voy a quedar a ver el partido de mañana. Marianita, regresamos contigo. Abrazo, Mariana. Gracias a Miguel y también al Burro. Y bueno, acá revisamos el resto de partidos que hay en esta jornada 8. Puebla en contra de Querétaro, Necaxa, Pachuca, Juárez, Monterrey. También tenemos León en contra de Atlético de San Luis, Tigres, Atlas, Chivas, Pumas, América, Cruz Azul, Toluca, Xolos y finalmente Santos en contra de Mazatlán. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una muy buena noticia porque tenemos otro mexicano que se va a Europa. Estamos hablando de Carlos Cortés, que ya fichó por el Sevilla. El jugador mexicano cuya formación comenzó en Cimarrones de Sonora ha acumulado más de 3,000 minutos de juego en diversas categorías en los Rayos del Necaxa. Y el extremo mexicano de 18 años se va a unir entonces a las fuerzas básicas del equipo español. Y hablando justamente de mexicanos en Europa, el día de ayer la Roma recibió en casa al conjunto del Feyenoord. Santi Jiménez inició titular y marcó el primer gol del partido al minuto 5, pero minutos después Lorenzo Pellegrini anotó gol para empatar las cosas al minuto 15. El partido se fue a tiempos extras después de terminar 1-1, pero tampoco hubieron goles, así que el pase se definió en penales, donde el equipo italiano consiguió su pase a la siguiente ronda. Así las cosas, el Feyenoord quedó eliminado el día de ayer de la Europa League. Y pues bueno, vamos a cambiar ahora... antes de cambiar de tema, revisamos cómo quedaron los resultados. Ahí lo tienen entonces, así se van a jugar los octavos de final de la Europa League. El Freiburg en contra del West Ham, el Milan en contra del Praga y bueno, pues por ahí el Sparta Praga en contra del Liverpool. Así las cosas en la Europa League. Y cambiamos de tema porque hoy la selección mexicana femenil jugará su segundo partido del torneo en contra de República Dominicana y Zúñiga nos tiene todos los detalles previo a este encuentro.
Hola, 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 Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos de Caliente Center. Buen viernes, ya casi fin de semana. Hoy la selección nacional femenil estará enfrentando al equipo de República Dominicana. Un partido, Mariana, fundamental para el equipo dirigido por Pedro López, este español que ha llegado ya para estar al frente de la selección nacional femenil que está disputando esta Copa Oro allá en Estados Unidos. La tarea del día de hoy no solamente es ganar, Mariana, sino golear al equipo de República Dominicana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya lo hizo. Y en un tema de diferencia de goles, para también acceder a la siguiente ronda en primer lugar del grupo, bueno, México tendrá que sacar ventaja de este partido. Hay que recordar que en el duelo de debut, Mariana, la selección mexicana femenil empató a ceros con el equipo argentino y ahí se generaron algunas dudas, sobre todo a la hora de buscar la contundencia del equipo mexicano. Le ha faltado gol en el primer partido y eso es inobjetable. Si bien Charlín Corral, pues es una jugadora excepcional que crea muchas oportunidades de gol, lastimosamente hoy dos de las mejores delanteras que tiene la Liga MX femenil en nuestro país, Licha Cervantes de las Chivas y Katy Killer de las Águilas del América, no están en esta selección nacional mexicana. Se han dado diferentes versiones de por qué están, de por qué no están estas dos jugadoras, que fíjate, Mariana, dato durísimo, entre las dos suman casi 300 goles como jugadoras profesionales de las Chivas y de las Águilas del América. Es decir, ¿por qué no las llevó? No lo sabremos, pero la realidad es que hoy al equipo mexicano le hace falta dos delanteras de este nivel para tratar de ser mucho más contundente. Hoy el equipo mexicano necesita salir con otra cara, necesita salir, Mariana, con la mentalidad de ganar este partido. Yo creo que lo van a hacer, pero también viene el tema de la presión. ¿Cuál es la presión? Hacer una muy buena cantidad de goles, por lo que ya explicábamos al principio. Me parece que esta selección nacional femenil, bueno, pues ha tenido, la verdad, una muy buena preparación, tienen un buen entrenador, pero da la impresión de que con ciertas decisiones algo todavía no está funcionando bien en el fútbol femenil de nuestro país, insisto, sobre todo por la ausencia de estas dos jugadoras. México cerrará, por cierto, la participación en la fase de grupos de este torneo contra el conjunto de las Barras y las Estrellas contra Estados Unidos, donde, bueno, dependiendo del marcador del día de hoy entre Argentina y Estados Unidos, podrían disputarse el primer lugar de este grupo para acceder a la siguiente ronda. Así que, Mariana, esperemos que hoy el equipo femenil muestre otra cara, porque contra Argentina jugaron bien al fútbol. El problema fue que no hicieron los goles y para ganar y para avanzar hay que meter la pelota a la portería. Mariana, que tengas buen fin de semana, te mando un abrazo. Gracias a Zúñiga por el reporte y bueno, hoy a las 6:30 de la tarde se jugará este partido de la fecha 2 en el estadio justamente del Galaxy México en contra de República Dominicana y como lo decía Zúñiga, México tiene la obligación de ganar y pues de golear si quiere pensar en acceder a la siguiente ronda. Otros partidos destacados del fin de semana, en el mismo grupo se enfrentan Argentina contra Estados Unidos, después Colombia contra Brasil por el liderato del grupo B y por el liderato del grupo C, Paraguay y Canadá el domingo para cerrar toda la acción de la fecha 2. Así las cosas en la Copa Oro Femenil. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de NFL porque aquí sigue Emilio León y lo queremos tener siempre en Caliente Center. Eso. Hay que desquitar el sueldo, así que bueno, pues vamos a platicar de lo que está sucediendo porque los Bengalíes de Cincinnati cambiaron el pasto de su estadio y pasaron de pasto natural a sintético, sin embargo ha provocado pues una mayor cantidad de lesiones a los jugadores y esto ha abierto la polémica por permitir que algunos estadios tengan estas condiciones en sus canchas. Así que ya está Emilio León para platicar un poquito más a fondo de esto. Primero que nada, Emilio, es viernes. ¿Cómo estás? Nos volvemos a encontrar, Mariana. Nos volvemos a encontrar. Estar aquí contigo. Oye, ¿por qué hay más lesiones en pasto sintético que natural? Mira, tiene mucho que ver con el tema del desarrollo del calzado y puede sonar hasta ridículo porque hasta los mismos jugadores lo han dicho. Cuando tú juegas fútbol americano, el tachón, el clit que tú utilizas puede llegar a ser intercambiable. Cuando tú juegas normalmente en pasto natural y quieres ir a una superficie que tiene paycor, como también se le conoce, la superficie esta que tiene como, ¿cómo llamarle? Ese material de caucho, es sí. el caucho, perdí la palabra, es muy difícil la pisada porque en el pasto natural el clit, el tachón, se entierra, en el pasto artificial no. Y también está comprobado científicamente que en el pasto artificial las articulaciones, los ligamentos, los meniscos sufren un daño mucho mayor porque la pisada puede ser mucho más agresiva. Es como han dicho jugadores de fútbol, jugadoras de fútbol y jugadores de fútbol americano, como si corrieras en cemento.
la temperatura aumenta y también con ello los riesgos de lesiones, más allá del tema de lesiones de hombros o de lesiones de quemadas, el tema de lesiones de rodillas, de tobillos, de pies, se vuelve mucho mayor justamente por eso, porque el impacto a la superficie se vuelve mucho más raro o diferente para los propios jugadores. Justamente Travis Kelce opinó al respecto de lo que le parece jugar en pasto artificial y dice, cada paso en el cuarto sientes en las rodillas, en los tobillos, odio jugar en este tipo de pasto, al momento de caer el golpe es duro, debemos buscar una superficie más estable. Esto fue lo que dijo el ala cerrada de Kansas City. ¿Qué tipo de lesión, digamos, sería como la más común en este tipo de superficie? Digamos que en el impacto que se ha tenido en un estudio que se hizo entre 2017 y 2022, todavía no hay nada de tema científico de lo que sucedió en 2023. Prácticamente 2.8 lesiones por partido tienen que ver o con ligamento o con tobillos. Okay. ¿Sabes? Rodilla, ligamento, tobillos. Por lo mismo del impacto que sufre la fuerza de golpeo al momento de impactar la superficie. La Asociación de Jugadores, a esto que dice Travis Kelce, la Asociación de Jugadores y los propios jugadores han tratado de intervenir con los dueños para decirles, necesitamos jugar más en estadios de pasto natural. Sí. Pero para los dueños de los equipos, Mariana, se vuelve muy complicado el costear cambio de pasto prácticamente 3 o 4 veces por año, porque no nada más es el cambiar el pasto, es el pintar el pasto, es el mantenerlo. Sí, el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, el mantenimiento es 200-300% sí, sí. más caro que tener una superficie que en durabilidad sintética, te va a aguantar 10 años prácticamente con la misma calidad. De acuerdo. Por eso mismo los equipos se dedican más a tratar de bajar o de economizar en ese impacto, pero a la larga sufren más daño sus propios jugadores. Leía que son pocos, ¿no?, los estadios que tienen pasto sintético. Son 14 de 32. 14 de 32, 14 sí, ya con el de Cincinnati. Sí, okay. Ya con el de Cincinnati, 14 de 32. El caso más reciente que vivimos el año pasado, en semana 1, 4 jugadas de la temporada, lo de Aaron Rodgers con esa lesión. Sí. Pero también, mira, podemos decir que de un lado funciona el pasto natural y de otro podemos decir que no funciona el pasto artificial, pero al final de cuentas termina siendo lo mismo. Te voy a poner el ejemplo. Estuvimos en el Super Bowl. Sí. Entrando al campo, él mismo entrando al pasto natural del Allegiant Stadium, que le invirtieron $1,000,000,000 a ese pasto, se rompe el Aquiles, el tendón de Aquiles, ¿no? Sí. Dre Greenlaw. Así que te lo puedes lesionar de alguna manera en pasto natural, te lo puedes lastimar. Sí, tampoco es garantía de que no van a haber lesiones. Sí, está más comprobado que el pasto artificial provoca mayor daño a la larga en tu cuerpo y sobre todo en estas partes que te decía. Oye, ¿y qué haces los domingos ahora o qué? ¿Qué hago los domingos? Nada, hasta me aburro. Oye, porque todavía ni hay MLB, digo, ya empezó la pretemporada, ¿no? Ya empezó la pretemporada, la temporada del 20 de marzo. Lo que ya va a empezar es que el Scouting Combine, después viene el draft de la NFL, la Agencia Libre. Pero hoy hubo una noticia importantísima porque el tope salarial ha aumentado $31.6 millones. Jamás en la historia de la liga había acrecentado tanto esa cantidad. Le va a dar un colchón a los equipos para pensar en mayor beneficio y espacio para firmar jugadores o para recontratar a los mismos. Bueno, pues a apoyar a Tuam este fin de semana. Así es, vamos a América, vamos. Que lo van a necesitar. No, para nada. Gracias, Emilio. Nos vemos el lunes. El lunes. Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos con Jaime Sandoval, que nos tiene todos los detalles ya de estas semifinales que justamente se van a disputar allá en el Abierto de los Cabos. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Amigos de Caliente TV, un gusto saludarlos. Recta final ya de este Abierto de los Cabos ATP 250 y ya conocemos a los semifinalistas de esta edición 2024. Stefano Tsitsipas se estará enfrentando a Casper Ruud, mientras que Alexander Zverev, el máximo favorito para levantar este título, lo hará frente al australiano Jordan Thompson. Un gran duelo el que nos espera entre el noruego Casper Ruud frente al griego Stefano Tsitsipas. 10 títulos los dos, prácticamente los mismos partidos jugados a lo largo de su trayectoria y los dos con 25 años. Escuchemos qué es lo que espera Stefano Tsitsipas sobre este partido contra Casper Ruud. He's in good shape. We've played each other a few times. I think both the conditions fit us. The conditions here are conditions that we both like, and I would like to say that he's a competitor that can push me to the limits. So I need to be well prepared, and I need to take this as any other match with the right mindset, keep going at it, and see if there's another opportunity to go out there and try to improve my game through
a difficult battle such as the one that he's going to offer. Las semifinales arrancarán a las 8 de la noche, hora del centro de México. Será primero la de Casper Ruud, posteriormente se enfrentará Alexander Zverev frente a Jordan Thompson, mientras que simultáneamente en el Grand Stand se estarán disputando los partidos de dobles, también buscando a los finalistas. Este sábado arrancará esta recta final del Abierto de los Cabos, la mitad del back-to-back, y será hasta el próximo lunes cuando estos tenistas estén iniciando también su participación en el Abierto Mexicano de Acapulco. Esa es la información, Mariana. Regreso contigo. Muchas gracias, Jaime. Y para terminar, les platicamos que la UFC Fight Night México se llevará a cabo este fin de semana con una cartelera llena de peleadores nacionales en la Arena Ciudad de México. Contará con la actividad de 11 mexicanos. La pelea estelar será entre el ex campeón de peso mosca, Brandon Moreno, en contra de Brandon Roybal. Así que ya está todo listo para esta gran cartelera que podrán disfrutar el día de mañana. Y los pilotos comenzaron con las pruebas necesarias para el debut de la próxima temporada de la Fórmula 1 en Bahrein. Checo Pérez registró el mejor tiempo de Red Bull para la pretemporada. Max Verstappen terminó en la cuarta posición por detrás de Charles Leclerc, George Russell y Su Guanyu este viernes. Así que ya regresa toda la actividad de la Fórmula 1 el próximo fin de semana, el 2 de marzo. Y Rasmus Højlund será baja por lesión al menos 3 semanas para el Manchester United. Una baja muy sensible para el equipo, ya que el delantero de los Red Devils llevaba marcando en los últimos 7 partidos que disputó. Este viernes se confirmó que sufre una lesión muscular, por lo que no estará en el derbi de del próximo fin de semana en contra del City. Así las cosas entonces en el mundo del deporte, y con esto nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos el lunes con toda la programación aquí de Caliente TV. Los esperamos a partir de las 8 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la mañana, y yo los espero a las 2 de la tarde en Caliente Center. Que tengan bonito fin de semana. Nos vemos. Gracias.